Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Chuvu Ahavat Ami International. Aquí desde la preciosa y bella República Dominicana, estamos aquí con dos personas muy importantes en nuestra vida, porque han impactado esta nación a través de su amor por el Evangelio, su amor por el Mesías. Y hoy quiero hablarles de algo muy interesante. Antes de entrar en lo que vamos a hablar, quiero darle la bienvenida primeramente al Pastor Braulio Portes. Pastor, un gusto que nos haya recibido. Gracias. El gusto es mío. Un honor. Gracias, Pastor. El Pastor Manny Valera, que usted ya lo conoce. Ya lo conoce muy, pero muy bien. Hay un evento muy grande ocurriendo. Es un llamado al remanente allá en Sefarad, España. Mayo 12 y 13. Estos siervos van a estar haciendo una exposición allá, llevando este mensaje de restauración, de reconciliación, perdón, a España. Primeramente le quiero dar la palabra al Pastor Braulio. Pastor Braulio, deme su óptica de lo que usted espera que el Señor haga con España, y hay una conexión directa de España a República Dominicana. Sí, todos los países de América Latina tenemos como madre a España, Sefarad, España, y la amamos, y también ella nos ama. Especialmente España ama mucho este país de la República Dominicana, porque fue el primer país que pisó Colón aquí con los españoles, y de aquí se gobernó, inclusive con la gran audiencia, la Real Audiencia. Desde aquí se gobernó todo el Nuevo Mundo, se gobernó desde este país. Entonces nosotros tenemos mucha deuda con España, y nos duele también la situación espiritual o socioespiritual de España. Queremos ver una renovación del espíritu de fervor que tuvo una vez religiosamente España, pero se echó a perder, ¿verdad? Pero queremos un ticún, una renovación, una sanidad, una sanidad de España, para que en español el Señor sea glorificado en el mundo. Y eso es lo que va a suceder el 12 y 13 de mayo, Dios mediante, en Madrid, España, para lo cual invitamos a todos los interesados que hagan un esfuerzo para echar mano de esta gran bendición. Amén. Muchas gracias por esas palabras proféticas, y que sea así mismo lo que usted acaba de decir, ese gran avivamiento que necesitamos allá en Sefarad. Pastor Manny, ¿qué espera usted en este evento tan importante? Ustedes llevan la adoración, la alabanza. Pudimos comunicarnos con el Pastor Ramón allá a través de usted. El Eterno lo usó a usted para abrir esas puertas. ¿Cuáles son sus expectativas, viendo el tema de Romanos 11, la reconciliación de un remanente del pueblo judío, un remanente de los justos de las naciones, para que finalmente todo Israel sea salvo? ¿Cuál es su expectativa, amado? Bueno, un llamado al remanente es lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, donde ha escogido al rabino Isaac Shapira, todo su equipo de Yeshiva Chuvu, y me siento bendecido, privilegiado, de ir con el Pastor Braulio Porte, 88 años de experiencia. Y no solamente de experiencia, lo que se está viviendo en República Dominicana es sobrenatural. Y ahora vamos a Madrid, España, con la alabanza, con la adoración, llevando el Caribe para decir que hay un llamado al remanente y que llegó el tiempo de España. Y no solamente de España, las naciones hispanas de diferentes partes del mundo que estarán con nosotros en mayo 12 y 13, Iglesia Buenas Nuevas. El Pastor Ramón Aria está en un mover tremendo y está esperando que lleguen personas de las Islas Canarias también, van a estar con nosotros, y creemos que nuestro Pastor Braulio, que va con nosotros, y va también su esposa. Claro que sí, claro. La doctora Melba Deporte, hay que aprovechar esa mujer. Gloria, Señor. Entonces, estamos haciendo un llamado al remanente para que esté con nosotros en esta gran cumbre convocatoria mundial que marcará
todo Iberoamérica y aún naciones de África que hablan español, sí, van a estar con nosotros. Sí, claro que sí, claro, definitivamente. Pastor Manny, las palabras, cada vez que yo llego a República Dominicana, resuenan las palabras del Rabino Shapira en todo uh-huh. momento. Uh-huh. Oscar, he visitado sin más de 50 países y nunca había sentido lo que siento cuando llego a República Dominicana. Tanto así que me dijo que en un futuro cercano, cuando ya empiece a trabajar aquí, me dijo, yo quiero vivir en Moca, yo quiero vivir en un lugar precioso. Allá que vive en La Vega, que vive en La Vega. La Vega. Entonces, Jarabacoa. Jarabacoa. Entonces, me dice, lo que estoy viendo que ocurre en República Dominicana no lo veo en otros países. Mm. Hay un avivamiento aquí, definitivamente. Mm. Y esto es lo que queremos llevar, este avivamiento al Caribe alrededor uh-huh. de nosotros. Usted estuvo en Cuba. Uh-huh. Queremos ir a Puerto Rico, uh-huh. las Antillas, y de aquí salir a Iberoamérica. Uh-huh. Hábleme un poquito, Pastor Braulio, de eso. ¿Cuál es su sentir de lo que está ocurriendo? Acaba de tener una cumbre con líderes, uh-huh. sí, pastores. Sí. ¿Qué está viendo y sintiendo en el espíritu usted? Es que este es un país privilegiado, uh-huh. no solamente porque está sembrado de oro, uh-huh. sino porque nuestra uh-huh. bandera es el único país uh-huh. que en su bandera tiene abierta la bendita wow. y santa palabra wow. de Dios. Wow. Con su lema, Dios, patria uh-huh. y libertad. Dios primero, porque Jesucristo tiene que tener la preeminencia uh-huh. en todo. Estamos expectantes de grandes cosas. Estamos expectantes de un gran avivamiento en este país que se extienda al mundo, no solamente al mundo ibérico, uh-huh. sino al mundo entero. Porque hoy con el internet que Dios ha mandado para este tiempo final, podemos uh-huh. llegar a todas las naciones del mundo. Muchas gracias. Regístrense por favor en remanente2023.com, remanente2023.com, como ve en su pantalla. Ahí se puede registrar para las personas que no puedan llegar. Por favor, es importante que usted vea todo esto. Todo el evento, obviamente, va a ser en español. Y es importante que usted reciba esta bendición directamente desde Sefarad uh-huh. con estos hombres del Eterno que van a estar ahí compartiendo este mensaje de reconciliación, de restauración y todo lo que está ocurriendo. Desde aquí vamos a regresar. Es interesante ver cómo el efecto espiritual de dominó de Sefarad vino a República Dominicana y ahora nosotros vamos de República Dominicana a Sfarad. Hay algo, hay una conexión espiritual muy grande y tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para darnos cuenta de lo que el Señor va a hacer en esta gran conferencia. Pastor Braulio, quiero decirle adelante. Algo importante. Sí. Si usted por alguna razón, que ojalá no sea así, uh-huh. si por alguna razón usted no puede asistir a este enorme, gran, glorioso evento, envíe su ofrenda, envíe su donación, porque el Rabino Shapira es un hombre desinteresado. Uh-huh. Es un hombre que ha dado la vida y los bienes, todo lo ha dado para que el Evangelio llegue al mundo y la salvación llegue a todas las naciones. Y usted puede y se necesita que envíe su donación generosa para este evento y para lo que Shapira está haciendo en más de 50 naciones. Del mundo. Un hombre que incansable. Ahora mismo así está en Corea. Corea del Sur. Entonces, pedimos también que oren por nosotros y oren continuamente por esta actividad. Esta actividad, solo con decir el nombre, un llamado al remanente, aleluya. Es para que nosotros entendamos que este tiempo profético es el llamado al remanente para volver a esas raíces de nuestra fe. Y este que es el tiempo. Cuya. Este es el tiempo de bendecir a Israel. Amén. Gloria, Señor. Y de pedirle cada día al Señor que su paz sea con Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Muchas Amén. Gracias, Pastor Braulio, Pastor Manny. Un gusto y un placer poder estar Amén. Con ustedes en esta bella, bella nación. Y como dijo el Pastor Braulio, para apoyar nuestro trabajo alrededor de la tierra, usted puede ver el enlace. operacionkiruf.com uh-huh. Por favor, apóyenos para llevar esta reconciliación uh-huh. entre el judío y el justo de las naciones para que sea, como dice Efesios 2, una nueva humanidad. Uh-huh. Y eso es lo que estamos buscando. Ese es el trabajo nuestro
y luego todo Israel será salvo. Gracias, amado pastor. Baruca, Adonai Eloheinu. Lo vamos a cantar allá. Baruca Adonai, Yeshua Teino, Ezra Teino. Baruch Adonai, Malkeinu HaMelech HaOlam. Te esperamos. Gloria, eterno. Gloria, vamos a separar.